Hello, Klaus. Evening. Hi, good evening. Oh, okay. Good evening to you. Ahí estamos. Pensé que no se había grabado la clase anterior, pero sí. Okay, nice to see you. Nice to have you back in this Thursday. Qué rápido, ya estamos en jueves. Thursday, February The 9th. last class. Yeah, should I use the last class, you know? Esperemos Oh. que. Que no nos volvamos a ver. Que si no le alcanza No. el tiempo para todas las Ah, actividades bueno. que tenemos. Ah, bueno. No, teacher, sinceramente yo quiero que me siga tocando en los demás cursos. Es la única teacher que le entiendo. ¿Por qué? No, tienen que ser flexibles también. No. Deja de escuchar nuevos acentos, a nuevas Eso sí va. metodologías también, ya. Yeah. Eso Why sí not? va. Sí, así se hace. Vamos a ver. 13 students, 13 y los demás, ¿dónde están? Por ahí. Vamos a esperarlos un ratito. Vaya, mientras esperamos, let me say welcome back. You know, as we were mentioning before, this is going to be the last class from this module. After this one, ya no son principiantes, se pasan al pre-intermedio. Pre-intermediate, yes. Jesús del huerto. Entonces ahí, las primeras clases sí es como un repaso de todo lo que hemos visto en el principiante, pero le vamos agregando. Se inicia, if I'm not mistaken, si no mal recuerdo, con el pasado, verbos en pasado. So please, Okay. si no hemos repasado los verbos en pasado, regular and irregular verbs, hoy es el tiempo de hacerlo. En este tiempo que tenemos libre, podemos estar ya con la lista, dándole con Exacto. todo. Creo que casi siempre se da una semana de cuando El 20 finalizas tengo el entendido curso. que va a comenzar el otro. Ajá, para el inicio. No estoy segura de fechas, no me gustaría mencionar y estar dudando, pero sí, casi siempre se da ese intermedio, 1 week. Buena fecha, 20 de febrero, creería que sí. Ah, José Stanley dice. Vale, gracias, José Stanley. Va a estar de oyente mientras llega a casa, ¿ok? Ok. 18 Bueno, yo creo que estamos bien. Miren, section number 5. This is going to be the last class from section number 5. And we have the topic, school days and the final review. School days and final review. Did you already complete the final exam? Did you Yes. take the final exam? Yes. Ok. ¿Quién no lo ha tomado todavía? ¿Quién no ha finalizado con el final exam? Yo ahora lo voy a finalizar, que no he Ahora. tenido tiempo. Ahora, sí. Ah, para Fernando. Ok. Ya, yeah. Les pregunto porque la actividad que vamos a tener ahorita es The Last Activity, School Days. Puede ser que se extienda un poquito. Entonces, tal vez no voy a lograr alcanzar como cada ejercicio del final review. Vamos a tomar los dos o tres que sean como los más complicados, llamémoslo. Por eso les preguntaba. Si no, pues creo que si nos apuramos, vamos a poder hacer todo. Ok, class. Let me see the topic. School days. Do you still remember about your school days? ¿Quién se acuerda de sus school days? School days. Básicamente. Ok, school. Vamos a ver, ¿cuáles serían esos años, school days? En El Salvador, ¿cómo dividimos nuestros años de estudio? Se dividen en tres etapas para la cuestión básica, la cuestión de preparatoria o kinder, Okay, que but we don't call it kinder. We in English we say it. es garden, que Not really. no. We can call it preschool, but there's another way. Okay, but first, no nos vamos a ir hasta tan atrás. Let's go to school Primaria. days. Yeah, but in English. We have the Ah, es school. And after that, we can have elementary school. Okay. estamos hablando de primero a noveno.
We can also have middle school. Bachillerato. And we also have high school. So no, that is not bachillerato. Bachillerato. What do we have after high school class? Luego de high University. school, University. Vale, aquí lo podemos dividir en dos. Look, university. O college. Or we can also call it college. Ya vamos a ver las diferencias. School, school days. School days, todo esto. Elementary, middle, and high school. Elementary, middle, and high school. Creo que acá lo dividimos un poco diferente. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. ¿Ok? Primero, segundo y tercer ciclo. Creo que así es todavía. Entonces, ahí entrarían estos dos. Elementary, middle school. Y el high school, ya es cuando vamos después del noveno. ¿Cómo se le llama high school? ¿Será que decimos o tenemos una traducción para primer año de bachillerato, segundo año? Or is there any other way to call those years of school? ¿Quién sabe cómo se le llama? ¿Acá? No, in English, of course. ¿Cuál sería la traducción correcta de high school? Nadie. Estamos aprendiendo vocabulario, extra vocabulario. Ok, de primero a noveno, first to ninth. Acuérdense, de primero a noveno, from first grade to ninth. Ninth. So, sería como los siguientes años. Tenth, que sería como el primer año. Eleventh. En... There are some places in which you have a third year of high school. Segundo de bachillerato, tercer año de bachillerato. So, así se puede hacer la referencia. Siempre con los original numbers. In the case of university and college, this is after high school. Superior stats. Entonces, ¿cuál es la diferencia between university and college? Creo que ya lo he explicado en, no sé si en este curso o cursos anteriores, si todavía recuerdan, university and college. Digamos que el college es como una carrera técnica, como le dicen aquí, el famoso técnico, ¿no? Ok, university. Estamos hablando de una carrera más especializada, más prolongada. Yes, that's the difference. Cinco años, 3 años. Sí, aunque a veces tal vez no es en sí la cantidad de tiempo, sino la licenciatura, ¿eh? Los otros son unos técnicos. ¿Qué lugar podríamos llamarle college en El Salvador? Itca. That is a great example. Itca. Itca. Son estudios más técnicos. Sí, es cierto, en Estados Unidos a veces le llaman college, porque son lugares muy grandes y abarca ambos. Puedes estudiar un major o un technical study. Incluso hay el técnico de Massachusetts, que creo que es el más famoso, ¿no? Exactly. Por eso le llaman college y no simplemente university. Pero acá en El Salvador es bien marcado. ¿Se han fijado las universidades? Es raro que tengamos un técnico en una universidad. Incluso creo que por eso es que Sheldon se burla del Leonard, porque del otro, del narigón judío, porque salió del técnico de Massachusetts. No, que okay, I don't know about that. I'm so sorry. I didn't see my husband. Okay. Pero sí, esa es la diferencia. Major and technical school. Ahí está para que tengamos ese vocabulario sobre school days. And this is just the beginning. Okay. Tomen nota porque nos vamos a mover. We are going to move on from the slide. That's all right. Captura de pantalla y sofá. Okay. That's it. Let's move on. You know, you have this vocabulary. If you go to the platform, then you are going to find the correct pronunciation from this exercise. Look, we have a big list of words
in which we are going to do an activity with this vocabulary. But let me take you to the platform because I really need you to practice listening and then correct pronunciation. So let me take you to your group. Vamos a llevarlos a sección 5. Siempre está ahí, solo es vocabulario. Es que todo un ejercicio de vocabulario. Sección 5, I don't really remember about them. Quiero ver cuál era, no me acuerdo cuál era en sí. Pero algunos creo que sí revisan cada video, hay otros que no. Y no se toman el tiempo. Vamos a ver, 5.2, aquí está. Es importante para escuchar la pronunciación. So, let's listen right now. No los pronuncia en el orden de la lista, pero ya vamos a reforzar ese vocabulario. Let's listen. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical education. Science. Schools. College, elementary, high, junior high, places, classroom, gym, lunchroom, playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections: classes, schools, and places. For example, under places, you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, if you may see here, I have like similar places, similar vocabulary. Algunos que hacen falta, pero otros están por ahí. So, what do we have here? Vocabulary related to school day. The first one, we have this one. Auditorium. Auditorium. Mm-hmm. I guess we have this word in Spanish, right? La usamos mucho en español. Auditorium. Auditorium. Right? We have it in Spanish. Similar a auditorio. Auditorium. Look. Cafeteria. Cafeteria. In Spanish, cafeteria. Se escriben igual, pero se pronuncian diferente. Cafeteria. And then we have college. College. Computer lab. ¿Saben qué es college? Ya lo dijimos ahorita, ¿verdad? It's a place in which you go and study, not a major, but a technical, in this case, career. Ese es el college. No me lo confundan con collage. Nada que ver, college. Computer lab. Computer lab. What is a computer lab class? Yes. Computer. Es el famoso centro de cómputo. Mm-hmm. Yeah. This is the short form, la forma corta de laboratorio. So in this case, lab. Elementary school. Elementary school. Geography. Geography. High school. History. History. Acuérdense que en inglés sí tiene sonido. History. Library. What is library class? Biblioteca. Biblioteca. Yes, biblioteca. No han olvidado muy bien. Biblioteca. No es librería. How do we say librería in English? Bookstore. Excellent. Bookstore. Middle school. Middle school. Middle. Physical education.
Physical, ¿qué será? ¿Qué materia es esta? Physical education. Educación física. Educación física. Pero en inglés o lo más común no es ver esa abre. Esa es la forma completa. Déjenme buscar la forma corta. Physical education. PE. PE. Son las iniciales. PE class. Entonces muchas veces van a escuchar no como physical education, sino PE class, que hace referencia a la clase de educación física. PE class, así se le llama. PE class, physical education. And the last one, science. Science. Okay, what do we have here? As you may see, here we have a world map. I need you to go and with the help of your classmates, complete the word map. ¿Qué van a completar? El vocabulario que tiene que ver con clases and also the type of schools and the places. Try to complete the word map with the help of your classmates. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Van a completar el word map in this moment. ¿Okay? Los envío a grupos, 5 minutos y luego volvemos. Speaking practice right Vamos. Tengo 5 grupos. Go, please. Speaking practice. All right. Hola. Dígame, Sandra. ¿Pude ingresar? Pues fíjese que le di ingresar, pero no, La creo que no. regresó, ¿verdad? La regresó para acá. Eso estaba bien. Ajá, me rebotó. Vale, probemos otra Y vez, Sandra. okay. Ok. How about now? Luis, ¿qué pasó, Luis? ¿Tuvo problemas? Hola, sí, tuve problemas y volví a ingresar. Ah, vaya, le voy a enviar ahorita a Luis a un grupo. Gracias. Aquí estamos nuevamente de regreso. Obvio, Sandra. También a Luis está regresando, por eso me he quedado acá. Vamos a ver, Sandra. Habemos 5 acá, si no podemos, podemos quedarnos aquí. Sí, claro, están aquí, claro, vamos a participar. Si Okay. no, quiero ver. Damaris, I have Irving y José Stan. Try to practice, please. Traten de completar ahorita. Si no, lo hacemos juntas, Sandra. Don't worry. Vaya. Voy a quedar con usted. Vamos a ver. Escribir en Clases. clase. Identificamos las clases. Clases. What classes do we have? Aquí iría Science, Yes. Geografía, Geography. Excellent. Geography. High school. Yes. Y creo library. No. Ese es un place, un lugar, places. Igual college es un place. Vaya, elijamos con rojo, let me pick a color. Con rojo las clases, dijimos. Ajá, dijimos science. Ajá, geography. Science que está por acá. History. History, ¿qué otra? Lo está proyectando, permítame. Sí, sí lo estoy proyectando, Sandra. Natalie, sí se puede ver, Natalie. Sí, ¿verdad? Yes, Ok. So we have physical geography, education. physical education, any other?
Computer lab. No, ¿verdad? Es el place. No, vaya. Let me pick a different color. With green. Vamos con type of school. Tipo de escuela con verde. Vamos. Para tipo de escuela. College. Okay, yes. College and high school. El middle school. Middle school. Ajá, middle school. Excellent. Any other? ¿Y el high school? Yes, high school. Te falta uno. You are missing ¿Y one. Elementary school? Yes. Elementary school. That's all right. Okay, let me pick blue. Ahora con blue nos vamos a identificar los places, lugares. Ya tenemos este auditorium. Auditorium. Cafetería. The cafeteria. Any other? Computer lab. Yes, that is a place. The computer lab. Y library. And that's library. Library. Okay. ¿Cuáles quieren que repasemos la pronunciación? ¿Cuáles cuesta un poquito? La physical education, así se pronuncia. Ah, así está perfecto, Natalie. Sí. Physical education. Así es. Yeah, that's amazing. ¿Otro? El geography. Ah, Geo. ¿Se acuerdan de, o han visto Nat Geo? Geo, sí, sí. Nat Geo. Entonces, así, Geo. Geography. ¿Ya? Ah, también library. Pero está bien, library. Library. Sí. Si ustedes lo pronuncian bien, ¿qué otra? Library. Library. Este tal vez. Es college. Este es college. College. Auditorium. Le dijimos a teacher que era la diferencia entre college y la university. Ajá. Es que el college son estudios superiores, pero son estudios más técnicos que pueden durar 2 años, 3 años. No es en sí una carrera, una licenciatura, son estudios técnicos, como en el ITCA. Son estudios técnicos. En cambio, la university son licenciaturas, 5 años. Sí es cierto que tenemos maestrías también ahí, o también están los profesorados, que son de 2 años, pero son ya carreras, licenciaturas. ¿Y el school? Middle school, todos esos tienen que ver con la escuela que va desde primer grado a noveno grado. Middle school sería como el tercer ciclo, de sexto a noveno. Y el high school ya es el bachillerato. Yes, muy bien. Así como que se divide. Excelente. ¿Qué otra? Creo el physical. Physical education, yes. Ajá, physical education. Ajá. Physical education. Y luego está el elementary school. Ajá, elementary va antes que elementary. Sería como de primero a tercer grado. Aunque en Estados Unidos creo que se dividen diferente, pero aquí nosotros lo dividimos así. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Entonces por ahí pueden ir ese tipo de definición. Oh, excellent. Vamos a traer a sus compañeros ya de regreso. A ver cómo les fue. Great job. Ya ven que voy a trabajar en esta sala principal. Los demás me perdieron. Irving, no sé qué se me hizo. Sin más. Solo Stanley, que me dijo que iba a estar de oyente. No sé qué se hizo Irving. Damaris. Bueno, ya bien. I don't know. Where were you? A lo mejor tuvieron problemas con el grupo. Yeah, probably, right? Tal vez. Class, how was it? ¿Cómo estuvo? Easy. Right? Yes. Vamos a ver cómo les quedó por ahí. But first, I need to check the attendance list.
Y empezamos con Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Sofía Vázquez. Aleida Samira Guadalupe. Presente. Ok, Aleida. Andrea Giselle Castaneda. Ok. Just give me a second, un segundo. All right. Hola, teacher. Ah, ya regresó. Sí, ya regresó. Ya va a decir ahí, ya va a decir ahí, milagro, quienes se portaron mal. Relajo, ya regresó. Come back. Si no sé qué pasó, porque se desconectó. Vaya, pero es que no me guardó la asistencia tampoco. Ok, no, vamos a revisar la asistencia en un momentito porque está cargando todavía. No, no me problem, deja entrar. Teacher. No problem, teacher. Si hay no, más no tiempo, hay mira, más tiempo que vida. No se va a sincronizar la información que guarda. Let me show you. ¿Será que les quedó así? I took this one, tomé este del grupo anterior, but you know, this is going to be like the same. Classes. We needed to have four classes. Which classes do we have? Geography. ¿Qué más teníamos? Geography. History. Physical education. And science. Vale, dejo de compartir y le pregunto a Lore, ya que Lore me ayudó. ¿Cómo les quedó a su grupo el type of school? Auditorium, type, in places, cafetería. Ok. ¿Así? Pero ahorita solo la categoría de types of schools. Ok. Es college, elementary school, high school, me cuesta middle school. Middle school. And I'm still missing places. Who can mention the places from the vocabulary? Places. Me. Okay, no, Lorena. ¿Con quién trabaja aquí en la sala? Con Sandra, ¿verdad? Sandra, ¿se acuerda cuál es el nombre? Con Andrea. Andrea Rivas. Ah. ¿Yo? Los places. ¿Cómo nos quedaron los places? Ah, sí. No anoté, pero recuerdo que era cafetería. Yes. Creo. Ah, library. Yes. Permítame ahorita. ¿Dónde está? Middle school. Ese es un tipo de school. Solo los lugares, places. Teníamos computer lab and. Ah, sí. No recuerdo el otro. Auditorium. Auditorium. You can compare. Pueden comparar ahorita. Those are the words from the list. Now that we have the word map complete. Así nos quedaron. ¿Para qué nos va a servir este vocabulary? Because we need to practice the use of some questions, you know? School days. Creo que a todos terminamos. Bueno, no sé si algunos todavía están, tal vez en bachillerato, right? Ya no en school days. Whenever we talk about activities or memories, we need to use questions using this structure. You can use the WH word, did, plus subject, plus verb in the present, plus complement. Acuérdense que estoy consultando de temas o actividades del pasado. Pero si son curiosos, ayer también teníamos esta otra estructura que iba a la WH word,
pero ya no iba con el did, sino que le seguía el que. Was. Was. En where y todo lo demás, sí, seguía pues de esa manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una estructura y otra? Easy. Let me explain you which is the difference. Cuando queramos hacer preguntas en pasado que tienen que ver con el verbo to be, ser o estar en pasado. Obviamente, hablamos del pasado. Vamos a ocupar esta estructura. WH word plus was and where plus subject plus complement. Así va la estructura. Y con el resto de los verbos que no sea el verbo to be, voy a ocupar el que de auxiliary did. Así de simple. Todos los demás verbos existentes ocupo el auxiliar did. Si voy a ocupar el verbo to be, sería esta otra estructura. Si quieren, terminemos la fórmula para que no quede incompleta. Bueno, ¿cómo era la estructura? Y tomemos de referencia esta. Que necesito una WH word que le sigue. Was or where. Or where. Subject. En este caso el sujeto. Y podemos tener un complemento. Okay. Entonces ahí está. Completemos. WH word plus. Yes. Was, or yes. You can also have where. ¿Qué le sigue? Plus subject. Plus the subject. Plus. Y el complemento. ¿Será que necesitamos otro verbo? Yes. No, porque ya tenemos el verbo, que es el verbo to be. Por eso no necesitamos un verbo extra en mi forma. Ok, entonces estas mismas estructuras las estamos ocupando ya en contexto real. But let me take two questions. Solo voy a tomar dos preguntas de acá. Tomemos esta. What classes didn't you like? ¿Qué clases no le gustaban en the school? Y la otra. Entonces, ¿cuál era su clase favorita? What was your favorite class and why? Okay. ¿Cómo respondo la número uno? What was your favorite class? My favorite class was. Sí, me mencionan la clase. Yes. ¿Cómo responden la dos? The classes I didn't like. I didn't. Las clases que no me gustaban. Where. Si es que son más de una clase. Ok, les pregunto. Número uno. What was your favorite class? Los escucho. Let me listen to you. My favorite class was literature. Ok, literature. Interesting. Any others? My favorite class was science. What science? Okay, interesting, Janet. Any other? ¿Quién más? Todos pueden participar. What was your favorite class? My teacher. Go My please. Favorite class was history. Was history. Wow, interesting. Any other? ¿Quién más? My favorite class. No, my favorite class was mathematics. Okay, was math, mathematics. Wow, interesting. Mathematics. Math. Puede decir math. Math. Exist. Math. Who else? What was your favorite class? My favorite class was mathematics and English. Ok, math and English. Wow, interesting. Entonces ahí dijeran, vamos a decir my favorite classes where, porque ya es más de una. Vamos a la siguiente pregunta. Next question. What classes didn't you like? ¿Por qué clases no les gustaban? Let me listen to you.
What classes didn't you like? The classes I didn't like were mathematics and science. And science, okay, excellent. Next, ¿quién más? Hoy voy a dejar que ustedes participen, hoy voy a decir su nombre. The class I didn't like was literature. Oh, really? You didn't like literature? Wow, interesting. Any other? What classes didn't you like? In my case, I didn't like physical education because of my teacher. I didn't like it. No, I didn't like it. It was fat, your teacher. Yeah, and she was, no quiero decir, but she was a little bit boring. She didn't like to teach. I didn't like learn English. Okay. You know, I didn't like English class. Didn't like it. I didn't like is chemical. Oh yeah, right. Very hard. Very hard. Okay. So any other, ¿quién más? René me dijo por ahí. What classes didn't you like? The classes in there like were English. Okay, English. Solo eso. Just English. Okay, that's it. Excellent. So, eso más que todo era para que vieran la estructura. Cómo elaboro preguntas. Y ya no son yes, no questions. Ayer tuvimos un breve ejercicio con yes and no. Siempre ocupando el pasado. Pero ahora ya no son de yes, no. ¿No? Necesito la información. Entonces, esta es la fórmula que van a seguir. Okay? That's it. Questions about this. Preguntas sobre este ejercicio. Questions. Tómenlo como un repaso porque es algo que hemos venido practicando. We have been practicing this week. Okay, questions, preguntas. No. Yes, no. Prácticamente son las cuestiones que le dije por la palabra olds que estaba ahí adicional, ¿no? Oh, okay, okay. So that's it. Right now. Pero la pregunta sí, es, o sea, yes. Siempre es cuando uno quiere saber en específico sobre algo en sí, sí. Lleva la palabra siempre ahí, teacher. En medio de la doble question y did. ¿Cómo en específico? Por ejemplo, o sea, para saber la edad, por ejemplo, o sea, what old did you en 2006, ¿va? O sea, ¿cuánto? O sea, ¿qué edad tenías en ese año? O sea, siempre es específicamente la palabra va a ir en medio de la WH. Tiene que ser el auxiliar, dice Díaz. Sí, en medio del auxiliar sí, no, vuelvo a repetir, no esa es la diferencia, sino, miren acá, ¿cuál era? ¿Cuál es la traducción del verbo to be? Vámonos primero ahí, en presente. Verbo to be es igual a... Pero estar. Cero estar. O estar. Y en pasado, entonces, ¿cómo sería? Estuve. Era o estaba. Era, estaba. Miren la pregunta que practicábamos. ¿Cuál era? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? O era. Ajá. Miren acá. ¿Who was? ¿Quién? Mejor amigo. ¿Cómo fue? Traducimos? ¿O quién era tu mejor amigo? ¿Quién era tu mejor amigo? Miren este otro ejemplo. Favorite teacher. ¿Quién era? Acá se traduce como ¿quién o cuál? ¿Cómo era? Sí, pero mi... ¿Cómo era? O sea, aquí voy. Entonces, siempre que quiero usar la traducción o hacer referencia al verbo to be, es esta estructura. Cuando quiero ocupar cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, es ahí donde entra el auxiliar did. El did solo me sirve para que identifiquen ustedes que es una pregunta. ¿Por qué? Porque el verbo después ya no se conjuga. Entonces, por eso, miren acá, ya no me está preguntando cuál era tu clase, no, sino cuáles clases tomaste.
todos los demás verbos que no tengan que ver con el verbo to be van a llevar el did y luego le sigue el verbo en presente. Cambia un poquito la estructura. No sé si hacía referencia a eso, Juan. No, teacher, no era eso. Eso lo tengo clarísimo. El detalle que tengo dudas es en la cuestión de la... en la fórmula usted aparece ahí, WH, que es la pregunta, ¿no? Pero la palabra, la que le sigue en la estructura de abajo, que aparece palabra, word, esa palabra, teacher, es esa precisamente, esa palabra que va en medio entre el did y la WH, uh-huh. Esa palabra, ¿cuál es la característica o qué requisito tiene que cumplir para poder estar en medio? O sea, no, creo que hay una confusión, eso es todo un conjunto. ¿Qué son las WH words? Son las que vimos está ayer. Confundido, sí. Sí, ajá, sí, ya entendí, ¿verdad? Sí. Es uh-huh. Esto, esta es una WH word, es el what. Sí, sí. Entonces no hay otra palabra, esto es simplemente. Yo también. El who, el where, esas son las WH words. Sí, dígame, teacher. Janet. Yo te voy a fundar voy a crear 30 multicuentas para ti. Ajá, ok, y eso. La cuestión, teacher, es, por ejemplo, la palabra clases. Por ejemplo, en su momento estaba eso sustituido... Eso ya es un sujeto, ya no es una WH word. Eso es por eso, entonces, es a eso es lo que yo me refiero. O sea, eso precisamente, ¿qué requisito tiene que cumplir para poder estar ahí? Después de la W... O sea, esa es la... ¿Un sujeto? Esa palabra. Ajá, o sea, es eso, o sea. ¿Por qué? Porque si usted se fija en las oraciones anteriores que nos habían dicho, y yo por ejemplo por eso lo señalé, que era la única estructura que variaba en la cuestión de la número 5, en los ejercicios de la número 5, o sea, era la única que variaba, porque era what's old, si se acuerda, teacher. O sea, what's no, old era what's did. Born. Creo que no, era ya. No, era de edad. ¿Qué edad tenías? No, estas son excepciones o estructuras que no cambian. Creo que algo bien único, pero de ahí te quedaría exactamente así. Pero si no hay en sí como una regla, entiendo que a veces queremos saber como por qué. Miren, a veces no hay una explicación en sí o que sea como... la gran cosa, ¿no? Eso es inglés, that's English. ¿Y por qué? Porque así es inglés, that's it. Pero sí, creo que lo único que hay que hacer es ver como en el caso de how, es la única excepción y se maneja así. ¡Wow! Yo creo que no comprendía, pero quizás ese ejemplo nos hubiera ayudado para comprender mejor. Sorry. No, don't worry. Fíjense que bueno, que no se lleven esa duda y que sean curiosos con el idioma. ¿Por qué? La verdad que todo tiene una explicación o una lógica. Entonces, igual en mi caso me ha tocado entender por qué. Pero por ejemplo, en la cuestión veces del que español, no hay una razón. Yes. Por ejemplo, en la cuestión del español, o sea, a veces uno dice, ¿por qué decimos usted, verdad? Ah, es una contracción de un arcaísmo que es vuestra merced, ¿verdad? Entonces ya no se usa vuestra merced, sino que usted. Sí, claro, los idiomas tienen pues esa riqueza que... podemos de una sola palabra, incluso miren ahorita de school days, sacamos mucha conversación, pero así vamos a ir aprendiendo el idioma, seamos curiosos y busquemos siempre una respuesta. Créanme que los libros o incluso el internet pues es muy 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 buena, muy buen lugar para pues encontrar esa respuesta. Miren acá, tenemos el final exam review. I was checking these ones. Tenemos el listening, las prepositions of place, que creo que esa no nos dio mucho problema, ¿se acuerdan? Vimos the preposition of place, I guess it was in section number 4. And then we were practicing this one. Lo que acabamos de hacer, okay, questions using the past of verb to be, and also questions in which we were using a WH word plus D, and questions using a WH word plus verb to be. So, in this case, no es tan difícil, más cuando me dan las respuestas, identificar cuál es la correcta. Creo que lo difícil sería
responderla dando mi propia información. But in this case it's easy. Remember, solo tienen que revisar quién es el sujeto. Siempre la pregunta hace referencia o menciona al sujeto de quien se está hablando. Y así es como funciona. Pregunta con respuesta siempre tienen relación. In this case, as you may see, who is the subject here? Parents, your parents. Were your parents born in the U.S.? They were. Siempre las preguntas, el sujeto es variado. Puede ser un nombre, un pronombre, una expresión un poco más elaborada. En este caso, your parents, que tiene un posesivo más un nombre. Pero en las respuestas, sí. Más que todas las yes, no questions, llevan pronombres solamente. Miren, they, ya no me dicen no, my parents, no. They, no, they weren't. Por eso es que les decía, sepan reemplazar, en este caso, el sujeto your parents por un pronombre, así no van a tener dificultad. The same as here. Look at the subject that we have, you. They are asking me a question. So where did you grow up? Estamos hablando del verbo grow up. Crecer. So which is the only one that we have here? I grew up in Tokyo. That's it. Look, your first English teacher. Me hacen preguntas sobre alguien más, una tercera persona. In this case, your English teacher. We don't know if this is a man, or probably this is making reference to women, right? Mm-hmm. Pero en este caso, podemos revisar, y aquí está, miren, my first English teacher was Mr. Okay. This case is a man, Mr. So. When did you, otra pregunta hacia mí, when did you, ¿qué verbo usan? Come. When did you come to New York? When was it? What is the past of come? I came. Otra pregunta personal. How was your first day in the US? ¿Cómo fue tu primer día en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque me preguntas sobre un día, algo. It was a little scary. Aunque se puede responder my first day. Esa sería como una respuesta ya bien completa. My first day in the US was a little scary. Todo eso trabajaría como un sujeto. My first day in the US. ¿Pero qué están haciendo aquí en la respuesta? Simplemente todo eso lo reducen a it. Sea simple. Ahorramos cuántas palabras. It was a little. Por eso les digo, siempre en las respuestas se usan pronombres. ¿Para qué? Para evitar todo ese exceso de palabras. It was a little. Economía lingüística. Scary. Entonces, my first day in English, desde aquí. Complementamos esto. Por eso, en las respuestas usen pronombres. Miren cuánto nos ahorramos. That's it. It was a little scary. Y me está dando la misma información que yo necesitaba. Ok, that's it. Y está, para los que no lo han complementado, that's it. Y el otro que estaba revisando, where was it? Okay, this is like, quiero ver, ese vamos a tomar para finalizar. Remember the instruction it says, select the correct form of the verb. And here we have question, the first question. Tenemos una pregunta. ¿Qué necesitamos para una pregunta? An auxiliary verb. In this case, I have this one. Did you have? Y tengo, did you have. ¿Qué decíamos del auxiliar?
Cuando está el auxiliar, no cambia el verbo. No cambia, entonces es la correcta. Look, tengo una, un statement, a negative statement, al inicio, pero desde acá ya no es negativo. Es un affirmative statement. Not really I. La correcta conjugación del verbo en pasado es this one. Look, tengo otra pregunta. ¿Qué opciones tengo? Auxiliar más sujeto. En este caso le sigue un verbo, el verbo de la oración. Did they do? Mi respuesta afirmativa, yes they went. El pasado de go, it's going to be went. Otra pregunta. Anything at the mall? Did she get? La forma correcta. Porque tengo did, el verbo no se conjuga. Look. She went shopping. But she. Me hace referencia a algo negativo. Porque anything solo puede ser ocupado cuando hago referencia negativa. So they didn't buy, she didn't buy anything. Y así quedaría para los que no han complementado. Creo que son los dos ejercicios como más fuertes en la plataforma. No sé si hay algún ejercicio que necesiten revisar todavía, tal vez de las secciones anteriores o de la sección 5 para que quede ya finalizada la sección 5 y el final exam in today's class. Now, let me listen to you. Los escucho. Vale, si no, me tomo el tiempo para chequear la asistencia y para concluir el módulo. Please, say here or present. Alejandra Sofía Vázquez. Present, teacher. Okay, Alejandra. Aleida Samira Guadalupe. Present, teacher. Okay, Aleida. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Giselle Castaneda. Present, miss. Okay, Andrea. Okay. Andrea Stephanie Moreno. Present. Excellent. Azucena Abigail Pérez. Azucena Abigail Pérez. Brandon Steven Gómez. Present, teacher. Okay, Steven, Brian, Ismael Claros. Brian Ismael Claros. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Sí, teacher. Okay, Félix. Fernando José Martínez. Present, teacher. Okay, Fernando. Ever Virginia Tobar. Present. There we go. Ingrid Maricela Flores. Present, teacher. Okay, Ingrid. Irving Alexander Herrera. Present, teacher. Okay, Irving. Jacqueline Vanessa García. Present, teacher. Okay, Jacqueline. Jessica Virginia Rosales. Present, teacher. Okay, Jessica. Jesús de Los Ángeles Enrique. Present. Okay, Jesús. José Stanley Cortés. Present, miss. Okay, Stanley. Juan David Madrid. Present, teacher. Okay, excellent. Catherine Giselle Bonilla. Present, teacher. All right, Catherine. Lorena de Los Ángeles Mengiva. Teacher. Ok, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Ok, Luis. María José Najarro. Present. Ok, excellent. Marlene Elizabeth Lemus. Present, teacher. Okay, Marlene. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here, miss. Ok, Milagro. Mirna Janet Rivas.
Present, Miss Helen, Janet, Natalie, Cristina, Roque. Present, teacher. Excellent. René Giovanni Martínez. Present, teacher. There we go. Sandra Elizabeth Correa. Present. Okay, Sandra. Sandra Elizabeth Rivas. I'm here, teacher. Excellent. And Wilber Samuel Díaz. Is it Wilber here? Wilber? Vale. Ok, clase, nos quedan los últimos minutos para concluir el módulo. De mi parte, agradecer pues la puntualidad de muchos, justo tiempo en la clase, la participación, siempre bien activos en la plataforma. Ok. Y igual, pendientes siempre de sus actividades de plataforma, de consultar en clases, de participar, de estar en los grupos también activos. Motivarlos para que sigan repasando su inglés, cualquier duda que surja, traten de ustedes mismos ser los que construyen el aprendizaje. No esperar tal vez a veces venir hasta la siguiente clase, el siguiente día. No, si surge alguna duda, vayan, busquemos, tratemos de ser curiosos con el idioma. Recuerden que es algo muy extenso y que les va a tomar muchos años de seguir aprendiendo. Al igual que el español, muchos seguimos aprendiendo. El inglés es algo, un idioma muy bonito y que se sigue construyendo pues día a día. Quiero escucharlos. Nos quedan 3 minutos, porque sí, por el problema que tuvimos de bajón de energía, vamos a reponer hasta las 9:02. Así que los escucho. Tienen 3 minutos para concluir el módulo. Vamos, clase. Los escucho. Hola, teacher. Yo solamente agradecerle por el esfuerzo que se hace, y la verdad es que la tuve en el primer módulo, para mí ha sido de bendición porque me aprendí bastante. Y ahora tenerla como que se me hizo más claro todavía. Okay, entonces, gracias. Me voy con eso. Le agradezco. Y esperamos tenerla nuevamente. Gracias, Aleida. Igual ha sido un gusto apoyarle. Y sí, sin duda, pues, esperamos vernos en el siguiente módulo o en uno de los módulos que sí. Ok, ¿alguien más? Sí. Gracias, teacher, por el tiempo. También se lo reconocemos, porque estar en esta hora ya a veces es cansado. Y trabajar con adultos es mucho más complicado que trabajar con niños. La sí. Pena ante todo. Pero nosotros, bueno, en mi caso le agradezco mucho y pues esperamos volverla a tener en otro módulo. Gracias, Lorena. Sí, cambia un poquito, pero miren, sí, muchos he visto el cambio de la clase 1 a la 16. Se han soltado un poquito, han participado más y esa es la idea. No tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo porque es parte del aprendizaje. ¿Okay? Gracias, Lorena. Nos queda tiempo para uno más. That's it. Cheer. Ok, tío. Yeah. Okay. Pues solo agradecerle todo el y también por los consejos que nos ha dado, que sigamos aprendiendo el inglés. A mí, sinceramente, me cuesta, ¿cómo se llama? Hablarlo, pero okay. Ya leerlo. El escritor y todo eso, no mucho, pero hablarlo sí me cuesta porque me da pena. Eso, me tengo que quitar la pena. Claro, usted misma lo dijo. Pues espero tener. Sí, soy bien penosa. Y espero tenerla tal vez el otro módulo o en avanzado. Perfecto. Primero Dios. Va a ser un gusto tenerlo. Cerca. Porque sí, su metodología es como que. Súper genial, se le entiende. Y me gusta. Qué bueno, qué bueno. Muchas igual, gracias. Siempre tratando y bendiciones. De mejorar igual, Alejandra. Y Marlene, creo que eso nos quedaba ahí, no quiero dejarla con la palabra. Sí, gracias, teacher. Ha sido un gusto para mí, pues, ya es segundo módulo que estoy con usted. Sí, segundo, sí.
Sí, he aprendido bastante. Gracias por la paciencia y por compartir sus conocimientos. Sirve mucho porque, como yo le decía en el primer módulo, a veces uno cree que sabe algunas cosas, pero no sabe nada. Entonces, aquí es donde se aprende. Y gracias por permitirnos siempre estar activos, porque cualquier duda, usted siempre ha estado allí y nos anima. Y sí, me alegro verla este nuevo módulo y espero que siga con éxito siempre en su vida personal como profesional. Dios la bendiga, Dicha. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Gracias igual a los que nos escribieron en el chat, ahí Luis y Jacqueline Vanessa. Vaya, para finalizar, vamos a encender cámaras, tomar un screenshot, que les quede recuerdo quiénes eran. Quiero, sus compañeros de come on. Ahí algunos por no, fin. No, no, conozco. No me he maquillado todavía. Algunos por fin veo su. Nice to meet you. Toda de Spain. No, sí, no, no tengo no. Maquillaje, no. 3, 2, 1, smile. Ahí está clase. Thank you. Nos volvemos a ver pronto. See you soon. Have a good night. Okay, bye-bye. Good night, Treasury. Good night. Bye-bye. Good night, compañeros. Night to you.